Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy les voy a hablar acerca de la cuna de Moisés. Su nombre científico es Spathiphyllum. Es perteneciente a la familia de las Araceas, originaria de México, de América Tropical, Malasia y el oeste del Pacífico. Es una planta perenne herbácea de hojas grandes. Y bueno, ¿cuáles son sus cuidados? Pues a esta planta le encanta un sustrato suave, que la tierra no esté apretada, que tenga buen dren. Le encanta el riego. Recordemos que nunca debe estar encharcada el agua en una planta porque la puede podrir. Bueno, esta planta puede estar en sombra, en semisombra y en luz, siempre y cuando no le dé directa porque la luz del sol la quema. Y bueno, es excelente para tener en interiores. He visto que muchas tienen dudas acerca de cómo hacer para que floree, cómo separarla. Bueno, primero vamos a ver cómo separarla. Yo siempre la retiro de la maceta. La que vamos a separar es parecida a esta, pero ya la saqué. La retiro de la maceta, la enjuago para quitarle todo el sustrato o la mayor cantidad de sustrato y eso me va a permitir ver cómo puedo separar mi planta. De hecho, aquí se ve muy fácilmente cuántas plantas se pueden dividir, como que están pequeños montoncitos, pequeños grupitos. Entonces es como vamos a poderla separar. Miren, por ejemplo, en el caso de esta, nada más la tomamos por la parte más baja que podamos, jalamos y miren, ahí está una. ¿Por qué es importante separarlas? Porque a veces requieren más espacio, le permitimos que se desarrollen mejor y aparte de todo, pues siempre es importante que tengan una maceta bastante grande. Esto que les permita desarrollar bien su raíz. No olviden que tenga buen dren siempre la maceta porque si no se nos puede encharcar el agua y provocar que se nos pudra. Miren. Entonces siempre vamos a buscar la parte de abajo y jalar. Jalar para traernos la raíz que tiene el pedacito. Bueno, y siempre para que logremos que floree nuestra cuna de Moisés, pues hay que colocarle vitaminas. Y normalmente yo le pongo nitrofosfato. Y bueno, siempre es bueno ayudarlas con el cascarón. Yo normalmente cuando ocupamos en la cocina huevo, todo el cascarón lo coloco ya sea a la mitad o los pedazos que tenga en la tierra y ya conforme la voy ocupando voy triturando para que pueda absorberlo más rápido la planta. Entonces, pues eso es lo que les quería compartir acerca de la cuna de Moisés. Ya nada más elegimos la maceta donde las vamos a colocar. En este caso yo ya tengo aquí unas preparadas. Voy a colocar las más pequeñas porque para esta que me quedó, que dejé más grande, todavía se puede separar más, pero yo creo que esta ahí está bien para mí. Le voy a colocar una maceta todavía más grande, ahorita se las muestro. Entonces, pues básicamente ya nada más le colocamos, yo ya tengo un poco de tierra, colocamos nuestra planta. Es importante que siempre que trasplantemos evitemos que les dé la mayor cantidad de luz al menos un día, eso con la finalidad de que no se marchite. Le colocamos tierra. Ya solo nos aseguramos de apretar un poco. Y después de colocarle la tierra, las vamos a regar. Miren, así ya queda una. Siempre, por favor, siempre que compren plantas, sepárenlas, sáquenlas de la maceta donde se las dan y colóquenlas en una maceta más grande porque pues las plantas están bajo condiciones idóneas en los viveros. Entonces, cuando nosotros las llevamos a la casa, pues están más expuestas a climas un poquito más severos y pues están a la intemperie o dentro de la casa, pero ya no tienen las condiciones que tenía en el vivero. Entonces, como la maceta en los viveros es muy pequeña, pues al final es para venta. Siempre les recomiendo que la cambien y le pongan en una maceta más grande para que ella esté más bonita, para que esté más cómoda y se adapte más rápido. Bueno, espero que les haya gustado este video. Miren, aquí quedó la más grande. Y por favor, dejen su like y si tienen alguna duda, háganmelo saber. Saludos.